Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy os traigo unas últimas compras que tengo muchas cosas, pero he decidido dividirlo en algunos vídeos para que no se haga demasiado pesado este. Y es que tengo compras de Primark, pero que os lo haré en otro vídeo. Tengo compras de Deli Plus, del Mercadona, que también os lo haré en otro vídeo. Y bueno, para que no se junte todo, es que es demasiado. Entonces hoy os voy a traer cosas de Primor, de Buying Coins, de Kiko y de un bazar. Creo que es solo eso. No sé. Bueno, ya lo iremos viendo. Os voy a decir un poquito las marcas que podemos encontrar. Vale. Dentro de Primor podemos encontrar Wet n Wild, Accessorized, Makeup Revolution, Moi, Maybelline, Essence y Magic Touch. No sé si eso es la marca. No, You Are the Princess. Sí, esa es la marca. No lo sé. Es una esponja de silicona, luego la veréis. Eso sería de Primor. De Buying Coins, bueno, pues hay cosas de muchas marcas raras chinas. Y de Kiko. Y de un bazar que hay de Moment y de Eleven. O algo así. Sí. Así que bueno, vamos a empezar, que me enrollo y no os enseño lo que os tengo que enseñar. Empezando por Primor, voy a comenzar, por ejemplo, porque sí, por Wet n Wild. Y me cogí esta rueda de correctores porque, bueno, tenía un color salmón, como podéis ver aquí, que yo no tenía en corrector. También un tono verde que siempre viene bien. Este que no utilizo mucho y sobre todo lo cogí por este de aquí, que es un iluminador en crema, pero que no tiene destello, solamente, o sea, que no tiene purpurina, ni, bueno, sí, ni partículas. Lo que tiene simplemente es destello. Queda muy natural y al ser tan blanquecino, digo, me va a venir súper bien a mi piel. O sea que estoy muy contenta, os lo voy a swatchear. Bueno, y estos son los cuatro productos, que no sé lo que podréis ver ahí. El más oscuro, que bueno, marroncito, así que yo este no lo utilizo para nada. El verde, que bueno, aunque es un poco radiactivo, no está nada mal, la verdad, cubre bien y el corrector son bastante cremosos. Este que es el salmón, la verdad que me gusta bastante porque no es demasiado tampoco cantoso. Y el iluminador, que era este, es una pasada. Además se difumina con mirarlo y deja un brillo súper natural. Bueno, me encanta. Aparte de esta rueda de correctores, también me cogí de Wet n Wild este lápiz verde, que es súper grande, como podéis ver. O sea, no sé qué hago con la mano si sale por arriba. Creo que lo estáis viendo, ¿vale? Ocupa como mi cara. En fin, es enorme, vale súper barato. Como siempre os lo dejo por la pantalla, porque de los precios ahora mismo no me acuerdo. Y me gusta mucho porque es un tono, me estoy aficionando yo ahora últimamente al verde militar, que además se lleva muchísimo. Y quería algún lápiz, he cogido luego por aquí, tengo otra sombra que luego os la enseñaré. Y bueno, me cogí este lápiz, es bastante cremoso, no está mal. Es un lápiz normal, o sea, normal. No es aquí que digas, uy, qué sedoso es. Es un lápiz normal, está bien, es cremoso, pero bueno, normal. El color es precioso. Bueno, y aquí podéis ver el lápiz. A ver si os lo puedo enseñar. No sé si lo veis o lo acerco más. Ahí podéis ver el tono. ¿Ves? ¿Veis? Tiene partículas como en dorado o en verde también más. No sé, muy chulo. Me gusta mucho. Bueno, y aquí os enseño una sombra de Accessorize que me he comprado. Es el tono 10. Creo que os lo saqué en un vídeo también. Y es que me parece tan bonita. Es un verde militar como el del lápiz. Y no es que, bueno, sí pigmenta súper bien. Para un euro que vale, mirad por favor, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Está súper bien. Y el tono súper especial, os lo voy a swatchear y os lo enseño de cerca. Mirad esta sombra, por favor. A ver, que pigmenta bien, son cocidas, tampoco son aquí las mejores sombras del mundo, pero madre mía, por el precio que tiene, pero ¿qué queremos? O sea, súper especial y súper chula. Además la puedes modular bastante bien, si quieres poner solamente un halo también queda súper bien, no sé. Me ha gustado mucho, para un euro que valen. Ahora pasando a Moi, me cogí unos polvos y es que, bueno, yo polvos siempre utilizo para sellar la ojera y vi estos que pone que son como hidratantes, me llamó mucha atención porque son polvos hidratantes. Un poco raro, será simplemente que son polvos que no resecan tanto. Vienen con una gota dibujada así en plan relieve. Y lo que me llamó también mucho la atención es que son súper claritos, súper claritos. Entonces, no sé,
vamos, los podéis ver ahí, como yo soy tan blanca, pues unos polos así claritos me vienen súper bien. Y dije, jo, son claritos, hidratantes, que yo tengo la piel seca, vamos a probarlo, porque no sé cuánto valía, pero como sé que los voy a usar sí o sí. Y la verdad es que yo no sé qué deciros sobre lo de que son hidratantes, que no resecan tanto. Yo creo, a ver, digo, vea, me resecan más, no lo sé, es que estoy un poco ahí, con estos polvos, porque me dejan, noto como la zona más acartonada, y es muy raro porque son hidratantes. O sea, no sé muy bien, no sé, estos polvos los uso porque el color me viene bien, no son horribles, entonces pues los uso, pero que no son los polvos que más se funden con mi piel, sino que se ve la zona como a trocitos, no trocitos, sino, sí, como cuando echas la base y luego se ven como puntitos o algo así, sí, acartonada la zona. Yo creo que es eso, que está un poco más acartonada. Si lo echas con cuidado, depende de la base, sobre todo si lo echas con una base muy cubriente, muy pastosa, no los recomiendo. Pero si lo echas con una base muy ligera y demás, no es tan mal, la verdad, y los voy a usar. Pero vamos, que yo creo que esto de que hidratan o que no resecan tanto, yo no lo he notado. Bueno, y aquí os enseño el polvo, como veis es que es súper blanco, pero se funde muy bien con la piel. Lo que no sé es cómo funciona en fotografía, pero por lo general son súper sedosos y sí, yo no noto que sean tan secos, pero luego visto cómo me queda en la piel, sí, no sé. No sé yo qué decir de estos polvos, la verdad. Luego un súper favorito y descubrimiento ha sido este iluminador de Make Up Revolution, que bueno, es un poco polvoriento, la verdad. No vale mucho, pero de dinero digo... Pero lo que me gusta es que es muy blanquecino, otra vez para mi piel, genial, y no es purpurina ni destello en plan súper intenso, sino que son como muy naturales, o sea, dan un aspecto a la piel, no sé si se verá ahí, ilumina, pero muy natural, es decir, tiene como algo de destello, ¿no? De que ilumina, vamos a ver, es que me explico fatal. Pero hay mucho polvo mate dentro de la composición. Entonces lo que hace es que sea súper, súper natural. Y no sé, me ha gustado mucho. Para todos los días lo utilizo mucho. Como es bastante natural, lo utilizo como más generalizado. O sea, no solamente lo pongo aquí, sino le doy un poco por las zonas centrales. Sí que ilumina, ¿eh? Porque iluminar ilumina. Pero a mí es que me gusta mucho el iluminador. Pero bueno, están súper bien, son claritos y me ha gustado mucho. Yo creo que no es tan potente como otros porque pone aquí strobe highlighter. Es como para hacer strobing, o sea, no para iluminar como tal en puntos específicos, sino para poner la cara como más jugosa dentro de que es polvo. Jugosa en plan de iluminador. Me estoy explicando fatal, no sé si me estáis entendiendo. Pero bueno, yo os los voy a enseñar y así los podéis ver de cerca. Y mirad, este es que es precioso. ¿Veis cómo le da la luz? Tiene brillo. Y en la mano, no sé si podéis verlo, es que es muy difícil que veáis. ¿Veis? Ilumina, pero no es súper intenso y con mucho destello, sino que es bastante natural. Es para hacer strobes y para dejar la piel más jugosa. Y la verdad que están súper bien. Bueno, ahora algo rápido que os voy a contar es que me he comprado la, ya lo sabéis, porque hice un, tengo un vídeo que os lo dejo por aquí arriba. La, es que no viene, sí, sí viene. La Puss Up Angel de Maybelline, que bueno, ya sabéis cómo es, tiene un cepillo así, parece que me estoy viendo en la cara, súper fino, ahora os lo enfocaré, y bueno, creo que la conocéis, eso, os dejo el vídeo por aquí arriba también, y me gusta mucho la máscara, alarga mucho las pestañas, y está muy bien, no tengo mucho más que decir, me ha encantado, porque la he utilizado, creo que la he sacado también en favoritos y todo, o sea, genial. Bueno, y aquí os enseño el cepillo, como veis, solamente tiene pelos como en un lado, cerdas en un lado. Y es como tipo cuchara, entonces coge muy bien la pestaña, es rígido y bueno, le da mucha longitud y también las curva bastante al ser tan rígido. No sé, me gusta mucho esta máscara. Vale, ahora os voy a enseñar de Essence dos fijadores de cejas. Y bueno, diréis, ¿por qué tienes dos fijadores? Y es que yo me compré este fijador que es de una colección, yo creo, porque pone Little Eyebrow Monsters. O sea, que sería una de una colección. Don't need no burst. No sé. Bueno, yo lo cogí de la zona de colección y porque quería un fijador y creo que el de W7 lo han descatalogado o no lo sé, ya no lo encuentro. En Primor está siempre agotado, en fin. Entonces digo, voy a coger uno porque se me está agotando. Y digo, voy a probar los de Essence que son baratos y tienen buena fama. En vez de cogerme este, me cogí el de colección por probar. Es horrible. Primero,
El color es súper naranja, o sea, no es nada grisáceo. Segundo, el gupillón, no sé, no está bien hecho el producto, que saca muchísimo producto, está empapado el gupillón en producto. Es muy grande porque el gupillón es como una máscara de pestañas, es enorme. Y encima, que ya esto es lo bueno, que es que me di cuenta cuando llegué a casa, cómo te caiga una gota, vas haciendo el ridículo. O sea, estaba, no es que yo creo que no estaba lloviendo ese día, pero me caería una gota, no sé, o cayó de cualquier lado. Una gota y tenía una raya aquí. Una cosa es que no sea resistente al agua, vale, y otra cosa es que con una gota, todo marrón, o sea, horrible. Yo cuando llueve lo quiero ir usando, pero siempre me fijo en plan de venga, voy a usarlo y digo, uy, va a llover, no. O que puede, no, ni de broma. O sea, no me ha gustado nada, os lo enseño de cerca. Mirad, además de que es enorme, porque es enorme como una máscara de pestañas, es que mirad, está lleno como de producto a cachos, súper líquido, además la fórmula, el color es... Aparte de oscuro para mí, y es el más claro, como súper marrón, o sea, no, esto no tiene nada de gris, no sé, no me gusta nada. Pero bueno, hay que gastarlo. Y ahora sí os enseño uno que me ha gustado más, que lo he sacado en favoritos, y es el Make Me Brow de Essence, que este sí que tiene mucha fama, y el gupillón no tiene nada que ver, o sea, es mucho más pequeño. Aún así coge bastante producto, que eso es algo que tampoco me llama mucho. Y el color no es súper súper gris, pero vamos, el color está muy bien. Se acerca mucho al de mi ceja, es más clarito, está bien, fija. Y la verdad es que me gusta bastante. No creo que llegue a ser como el W7 porque era mi preferido, pero está súper bien. Este sí que me ha gustado. Y como veis, ese que tiene un color más grisáceo, el gupillón es mucho más pequeño, creo que lo podéis ver. Mirad, tiene un color más grisáceo. Y bueno, coge bastante producto, pero bueno, está bien, me gusta mucho. Vale, ya por último en primor, os voy a enseñar esta esponja, que es de las de silicona. Es la Magic Touch, la esponja de silicona que multiplica tu maquillaje. Bueno, es lo que pone. Y yo creo que es de Your Princess. Mirad, viene aquí el precito, que os lo acerco. ¿Veis? Aquí pone Your Princess y vale 3 euros, 2,99. Y bueno, pues esta es la esponja. Luego la acerco y a ver qué contaros de la esponja. No os la he sacado antes cuando la llevo teniendo... Esperad que la abro. No os la he enseñado antes y la llevo teniendo más de un mes o dos meses. Pero... no os la he enseñado porque no sé muy bien qué contaros de ella. Tampoco quería hacer un vídeo particular de esta esponja porque creo que hay demasiados ya en internet. Pero bueno, os cuento rápidamente. Y es que sí que es verdad que lógicamente gastas menos producto porque al ser de silicona coges el maquillaje y no absorbe tanto. O sea, no absorbe tanto, no absorbe nada. Es plástico, por así decirlo. La forma es blandita, es más blandita que otras que he visto. La forma no está mal. Pero, claro, yo creo que lo que me pasa con las otras esponjas es que al absorber maquillaje me dejan el justo. Que tú dirás, bueno, pues ponte menos. Primero, no estoy acostumbrada a ponerme menos de lo que yo me suelo poner, pero bueno, eso es acostumbrarse. Pero aún así es como que no lo esparce como yo quisiera. Tú pones un poquito y tienes que arrastrar, o sea, si le das a toques, la aplicación es un poco complicada. Funciona bien, porque funciona bien, pero lo utilicé cuando me lo compré y no la he vuelto a utilizar porque es bastante complicada. Cuando no tenemos producto y nos gusta mucho, está genial porque ahorras muchísimo y si quieres aprovechar hasta el último mililitro del producto, está genial. Pero no sé, tampoco me convence, o sea, tampoco podría hacer un vídeo porque tampoco es ni me gusta ni no me gusta. Me parece que, bueno, para ahorrar producto está bien, pero no sé, la aplicación para mí no es muy, muy cómoda y lo que más me llama la atención es la duración, o sea, el tiempo que tardo en aplicar la base con esta esponja. Con una normal, en segundos estoy, con esta tardo hasta minutos, ¿eh? O sea, es lo que menos me gusta, pero eso puede servir para momentos puntuales si queremos ahorrar producto en algo muy caro, en plan un corrector de MAC que queremos y nos queda muy poquito y ya, vale. Pero bueno, que tampoco tengo mucho más que contaros, así que os lo quería contar aquí rápidamente. Y eso, como he dicho, vale 3 euros, no está nada mal. Y nada más, una esponja de esta de silicona que tiene todo el mundo. Y bueno, aquí os enseño la esponjita de cerca. Como veis, es bastante blandita. No sé si se puede ver.
No es como muchas que he visto en muchos sitios, la verdad que está bien. Tiene un plastiquito que no hay que quitárselo, ¿vale? Esto es así, porque lo de dentro ya es como un tipo gelatina. Y pues esto es. Vale, y ahora vamos a pasar a Buying Coins. De Buying Coins tengo bastantes cositas y os lo voy a contar bastante rápido porque esto es un poco ya cansado. O sea, sino que es que estoy viendo todos los labiales que tengo y yo creo que me los voy a poner todos y voy a decir esto es esto, esto es esto y esto es esto, porque es un poco lío. Voy a empezar primero por una paleta que me cogí, que es la de Huda Beauty, o como se diga, que es esta que tiene colores así como corales, rosados, que se llevan muchísimo ahora. La he utilizado muchísimo, la he sacado, la voy a sacar en un favoritos, y bueno, los colores como veis son estos. Lo único, que la calidad no es muy buena y no hay sombras la mayoría, no se parecen a la original. Las que son satinadas o metalizadas están bien y las que son mates son bastante polvorientas, se pierden bastante. Pero como los colores son tan chulos, la he utilizado muchísimo este mes, así que os la enseño de cerca. Bueno, y esta es la paleta, como podéis ver. Los tonos, bueno, pues hay, por ejemplo, este amarillo me parece horrible, no lo voy a usar. Se supone que en la original es un dorado, pero vamos, esto es amarillo. Las rosas, como no las utilizo de colorete, no sé yo, no me van mucho, pero en general todas estas que son anaranjadas, amarronadas, me parecen súper chulas. Estas metalizadas de aquí también son muy raras y la he usado mucho porque son tonos que no suelo tener en las paletas que yo tengo, ¿no? Habituales. Entonces, pues bueno, está bastante bien, pero vamos, la calidad bastante baja. Bueno, y estas son tres de las sombras, que como veis pues son anaranjadas, esta por ejemplo es satinada y esta también, que son muy chulas, y esta es mate. Y no sé, son así anaranjadas, se llevan muchísimo ahora, y a ver, no pigmentan mal, como veis, no está tan mal, pero bueno, se pierden bastante. Es de calidad bastante baja, pero por los tonos yo creo que merece la pena. Bueno, y ahora os voy a enseñar dos copias de las sombras de Colourpop. Y es que, bueno, las vi en Buying Coins y bueno, la verdad es que comprar en Colourpop me parece, aunque ahora ya mandan a España, que vale 25 euros creo los gastos de envío, me parece una pasada. Y bueno, a ver, que es barato, pero tampoco es tan barato, nos valen 5 euros cada sombra. Entonces dije, voy a probar las copias a ver si son buenas o no, o qué. Y bueno, ¿qué os tengo que decir? Me las esperaba más como las originales, en plan más cremosas, por los comentarios que había oído en la propia página, de que son súper cremosas. A ver, cremosas son, pero no son en plan crema, polvo crema, como se supone que son las otras. Y lo que más me molesta, sobre todo de una de ellas, que es la morada, que es más oscura, es que como que se pierde muchísimo. Pigmenta, pero como que se pierde el color muchísimo o se queda parches. Y me da mucha rabia. El otro día me maquillé y me lo tuve que quitar porque se me quedó el pigmento como a parches. Se fue demasiado. No se ve el color que se ve cuando yo hago el swatch. Pero bueno, no es tan mal. El color es que son, los colores son preciosos, de verdad. O sea, esta de aquí también son súper chulas, la de I Love This, que es un tono, tiene un montón de purpurina, aunque la purpurina se va bastante, es como solo la primera capa de purpurina, lo demás es satinado, pero son súper bonitas, especiales. Entonces, pues bueno, no lo sé muy bien, no sé yo si compensan o no, a lo mejor ha sido solamente esta y las demás no, no lo sé. El color es bonito, es que son preciosos, entonces tampoco sé muy bien qué deciros o cómo son las originales, no puedo hablar nada de ellas porque no tengo ninguna, yo hablo de las copias. Así que bueno, os las voy a swatchear. Bueno, y aquí os pongo las dos sombras. Como veis, pigmentan bien, pigmentar, y mirad qué tono. Esta es una rojiza, pero tiene como un tono frío de fondo, más morado. Y esta es una pasada también. Súper bonitas. Además, creo que esta vale de iluminado y todo. Lo que pasa es que tiene bastante purpurina y destello. Pero los colores son preciosos. O sea, aquí puestas, pigmentan súper bien. Y mirad. Mirad. O sea, que lo veis aquí y dices, madre mía, te vas a ocupar toda la mano, pero luego no sé si veis que quedan como a parches, se van perdiendo, no lo sé. No sé si las tengo que aprender a utilizarlas o qué, pero bueno. Que gustarme me han gustado, pero bueno, ahí están. Bonitos son, preciosos los colores. Y bueno, aquí os enseño el Godet que nos los he enseñado, ¿vale? Os dejo los nombres como siempre por la pantalla, aunque una se llama Hassel, que es esta, y esta de aquí se llama I Love This, ¿vale? Y bonitos son, como veis. Y ahora de labiales voy a empezar por unos de mis preferidos de todos. Y son estos que son súper raros, que se parecen mucho a unos que tiene L'Oreal. Y es que son polvo, es decir, son labiales en polvo. Tienen, a ver si os lo puedo enseñar, una esponjita, ¿vale? Tiene producto, ahora os lo enseñaré de cerca. Coges y, uy,
y te maquillas con el polvo. Lo he cogido en un tono rojo y en un tono más rosita. Aquí parece naranja, pero es rosa. Y es que me gusta mucho para todos los días, porque se van yendo, pero son tan naturales, tan labios así. Me recuerdan mucho a los que llevan las asiáticas, ¿no? Muy así rojizos, naturales, no son pesados. Parece que no llevas nada puesto. Al ser en polvo, no sé si resecarán. Yo es que no tengo los labios secos. Pero a mí es que me funcionan súper bien, me parecen súper cómodos. Es que parece que no llevas nada. Y no sé, muy naturales, no sé. Me han gustado muchísimo. Os los enseño de cerca y os hago swatches. Mirad, este es el formato, ¿vale? Viene con una esponja. Entonces, con esta esponja, esta es polvo totalmente. Y mirad, maquilla con polvo, pero no se mueve, o sea, es un polvo cremoso. Y donde lo pones, de todas formas, se fija. Puedes difuminar un poco. Y lo que me gusta también es que lo puedes modular, dependiendo cómo pones. A lo mejor si pones en el centro del labio un poquito más, hace así como labios mordidos. Me gusta mucho. Y estos son los swatches de los dos, el tono rojo y el tono rosa. El tono rojo es el número 8 y el tono rosa es el número 1. Pero bueno, como siempre os lo dejo por la pantalla. Y geniales, ¿eh? Ve a ver si se difuminan o... Es que, de todas formas, es como que tiñen un pelín el labio. No sé. No sé, es que son súper raros y están muy bien, la verdad. Me gustan, me han gustado. Además, lo utilizo para todos los días. Y ahora, como no, en Buying Coins me he comprado un montón de labiales fijos. Y bueno, os tengo que enseñar... algunos me han gustado y otros no me han gustado. Me he comprado varios de estos que son las copias de los de Lime Crime, que también tengo un vídeo y os lo dejo por arriba. Lógicamente esto... A ver... Que me lío al hablar, a ver. Que tengo un vídeo hecho en el canal de los labiales de Lime, de copias de los de Lime Crime, o sea, estos que son de Buying Coins, pero no vienen estos tonos porque son nuevos, lógicamente, pero bueno, os lo dejo por aquí arriba. Y estos tonos, bueno, os voy a enseñar que estos dos venían en esta cajita de aquí, ¿vale? Que también es copia, imagino, de Lime Crime. Y viene uno clarito y uno súper oscuro, ¿vale? Como se ve aquí en la cajita. Y bueno, luego me he comprado otro por separado, que es un marrón, que es el Salem. Y os los voy a enseñar todos juntos y os comento. Pero, ya deciros, el marrón está bastante bien. Me gusta, es un marrón súper oscuro, tirando a rojizo pero marrón. Y estos dos no me han gustado nada, por así decirlo. Este... No está mal, pero el color es súper claro. Y eso que yo soy blanca. Pero es que me hace labios de muerta. Que dependiendo para qué look, a lo mejor no está mal, ¿no? Pero este deja los labios a parches totalmente. Además, tardan muchísimo en secar estos dos. Muchísimo. No sé qué les pasa, pero te tiras horas y siguen mojados. O sea, estos dos no me han gustado. Así que bueno, os voy a enseñar los swatches. Bueno, y creo que ahí más o menos los podéis ver. Este es el tono Salem. Como veis, ya se está empezando a secar y está muy bien, un marrón oscuro y es genial, de los individuales. Y estos son los que venían en la cajita. Bueno, es que creo que no hay palabras, o sea, no hace falta que os diga. Aparches totalmente, no secan. Y este es el Raven y este es el Marshmallow, nube de algodón. Y es el... está bien. Porque aquí parece que puede quedar bien para los labios, pero de verdad en los labios quedan totalmente borrados. O sea, los tonos... Este es el que más me gusta, estos dos, nada. Pero bueno. Y luego de otras gamas que tienen en Buying Coins, porque en Buying Coins tienen un montón, claro, ahora es el boom. Y bueno, me cogí estos dos que son de gamas diferentes. Y es que bueno, en Buying Coins tienen copias de todo. Tienen copias de labiales de Colourpop, de labiales de Sleek, de labiales de NYX, de labiales de Lime Crime, de todo tipo, de lo que penséis, tienen copias. Da igual que sea low cost, también te hacen una copia de los low cost. Entonces, pues bueno, yo me iba metiendo en un montón y es que los veía tan bonitos que decía, me quiero coger este, me quiero coger. Final me cogí estos dos porque quería uno naranja, que es demasiado naranja, demasiado, no lo quería tan naranja, lo quería más tipo Lolita o algo así. Es demasiado naranja, pero me ha gustado, la verdad, me ha sorprendido, está bien. Y este, que es como tipo el embellishment de NYX, que es un morado, rosado, amarronado, pero es más marrón aún. Este, lo mismo, tarda muchísimo en secar, o sea, pero muchísimo. Y no sé, no me va mucho, porque es que tarda mucho, es que al final, si empiezas a hablar y haces así, se te quedan todos los labios pegados. Pero bueno, lo seguiré usando a ver qué tal.
y este seca más rápido, que este pone que es una copia del Splash, de LA Splash, que son de los que son súper caros, que también los venden en Maquillalia, creo. Creo que es esta marca. Es que no tengo ninguno, entonces yo lo cogí no porque imite a tal ni cual, sino porque quería uno así anaranjado y es demasiado naranja. Pero bueno, yo creo que lo puedo usar, porque cuando vayas así más en primavera en naranjita, puede estar chulo. Así que os hago swatches también. Vale, pues este es el naranja, como veis, no sé cómo se verá en cámara. Es un naranja, pero no es un naranja neón, porque yo tengo uno de Make Up Revolution que es mucho más neón, y este no es tan neón. Pero bueno, es un naranja, que se llama Irresistible. Y este es, como he dicho, como el embellishment, pero es más marrón, es bastante más marrón. Pero sí que tiene un subtono ahí liláceo, no sé, en cámara no sé cómo se verá, pero yo os digo que tiene un subtono liláceo. Y creo que es el 02, el 04. Y por último, de Buying Coins me he comprado estas cositas de aquí, que no sé si veis lo que es. Yo creo que no, habrá gente que no sepa lo que es, no lo sé, a lo mejor lo sabéis todos y yo soy aquí la única que no lo sabía. Y es para poner debajo de la ojera a la hora de maquillarme. A ver, que lo hago. Yo siempre me suelo maquillar primero los ojos y después el rostro, porque si no, si aplicamos sombras, yo siempre aplico sombra negra en el delineado y demás, se nos suele caer por aquí y nos hace un efecto muy raro. Luego, si ya te has maquillado, tienes que quitarlo, o sea, es un poco extraño. Entonces, yo siempre suelo maquillar primero los ojos y luego el rostro, pero si algún día se me olvida o si algún día quiero primero maquillarme el rostro porque llevo prisas o no lo sé, me apetece más el rostro o incluso para maquillar a otras personas, esto es muy buena idea, porque cuando ya tienes todo el rostro maquillado, lo colocas en la zona de la ojera así, tiene una pegatina por detrás, ¿vale? Bueno, creo que tiene dos pegatinas, sí. Lo colocas en la zona de la ojera y entonces cuando estés maquillando el ojo, todas las partículas, todo el pigmento de las sombras van a caer aquí. Lo retiras y ya está. Que a lo mejor al tener pegatina se lleva el corrector, pues eso no lo sé, es que no lo he probado. Pero la verdad es que me llamaba bastante la atención. Si no, el truquillo, pues un truquillo sería ponerlo en la mano y quitarlo y así no pegaría tanto, pero no lo sé. Y mirad, estos son los parches que, como he dicho, por detrás tienen como pegatinas, ¿vale? Que se la puedes quitar de un lado y de otro para poder pegarla en el rostro. Y bueno, son como de telita papel extraño. Y esto, son parches para maquillar los ojos y no caiga el pigmento. Y punto, que me enrollo para explicar una cosa. Y ahora ya pasando a Kiko, que ya no nos queda solo cuatro cositas muy rápidas. Me cogí, que creo que los he sacado en uno de los últimos vídeos de favoritos del mes, estos dos lápices de los Smart Eye Pencil, creo. Sí, que están ahora a 1€ en tienda física y en la web, normalmente valen, creo, valían 2,50 o así. Y yo me he cogido los dos tonos que más me gustaban, que son el 800 y el 814, porque son los metalizados. Los demás son más normalitos, lápices de ojos normales. Pero estos son súper especiales, es plateado y es dorado cobrizo. Y son cremosos, están bien, son lápices normales, pero que por 1€ y por los tonos están geniales. Y aquí os enseño los tonos, como podéis ver, están muy bien, son metalizados, la verdad es que están súper chulos para poner de base en todo el párpado, en la línea inferior, o bueno, hacer lo que queramos con ellos. Me han gustado mucho por 1€. Y ya por último, de un bazar me cogí dos cositas que me llamaron bastante la atención. Y bueno, lo primero que tengo que enseñaros es algo que también saqué, o no sé si lo he sacado en algún vídeo, que es una sombra blanca irisada que yo utilizo de iluminador. ¿Por qué? Por eso, porque yo todo lo que sea blanco digo, uy, para mí, me queda bien seguro. Entonces dije, una sombra blanca que no tiene purpurina, sino destello, me puede servir muy bien como iluminador. Y la verdad es que, mirad, ilumina súper bien, no tiene muchísimo destello, sino más bien es como satinado, es muy clara, pero lógicamente esto se difumina, vamos a ver, o sea, genial, os la acerco. Mirad, arriba es aplicada hacia lo bruto y abajo ya es más difuminada, pero como podéis ver es que es una pasada, mirad cómo ilumina la piel, bueno, me encanta. Y es de la marca, que no creo que no lo he dicho, esperad, que no puedo ahora cogerlo. Es esta marca de aquí, que es la marca Moomer. Y bueno, es la Shadow número 2. Y tiene 2 gramos. Lo malo de esto, que no sé yo cuánto, o sea, en cuánto, en qué sitios podéis encontrarlo, ¿no? Porque depende del bazar, no en todos tienen lo mismo, ¿no? Pero bueno, es buscar y probar. Para pieles claras, súper recomendado. Y
Y ya por último os tengo que enseñar este pincelito que es de Eleven. Y me gustó porque es un pincel súper pequeñito, preciso para dar detalles, por ejemplo en el lagrimal, debajo de la ceja, hacer algún tipo de dibujo, debajo de las pestañas. Es súper finito y no sé, me gustó, no tengo ningún pincel exactamente así de pequeño. Y me gustó bastante, la verdad, me gustó. Os lo acerco. Como veis ahí, mirad, es muy finito y es súper chiquitito, ¿veis? Mirad mi dedo, súper chiquitito y como he dicho, para lagrimal, súper bien. Y también muy barato, o sea, genial. Bueno, y estos son todos los productos que he comprado durante los últimos meses, creo. Y bueno, como he dicho, haré más vídeos de Deli Plus, de Primark por separado, porque creo que aquí era demasiado, o sea, demasiadas cosas, entonces pues bueno. No quería enrollarme muchísimo y yo no sé, quedará muy largo como siempre, pero es que al final, como pasa tiempo, pruebo los productos, os voy contando y se me va el vídeo de minutos, pero bueno, que espero que os haya gustado, que os haya servido para coger ideas. Y bueno, que si os ha gustado podéis darle a me gusta, suscribiros, compartirlo, comentarme por abajo que siempre os leo y nos vemos en uno próximo. ¡Muah!